del Tuca. Así que viernes y martes, ya lo saben. Y hay uno al rebote. La pelota va abriendo. Queda ahí para el rebote. Se salvó del primero, Lobos. Porque el balón había quedado y vino el remate. Y hay un desvío justo para tiro de esquina. Tiene que sumar. Porque pasan y pasan los partidos. Gran pase, gran posibilidad. Bueno, pues qué les digo. La tenía el equipo Tejeda. Allá con Tejeda. Tejeda lo dejaron solo. Si el pase anterior era importante, este a Tejeda era todavía mejor. Solo me... Ahora vienen con el centro, balón bombeado. ¡Oribe! Alcanza a rematar, pero ahora sí. Esta sí fue, si era de peligro, si era de gol. Alcanza a peinar. Siguiente jugada la tiene Oribe. ¡La pelota está en el fondo! Una pelota cruzada. A Cecilio. El control para sacar este centro. Bonito el remate de Henry Martín, pero por arriba. Yo no sé si le deja el remate de cabeza a Mateus. Vamos a ver la repetición. Ay, 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 lo que estaba mirando. Es cabezazo. Es cabezazo, ¿no? Es cabezazo. Falló Martín, la que estaba. Y ahora Crisanto. En esta zona tiene la marca de Vargas, se lo llevó fácil. El centro le quedó a Tejeda, el balón salió a Marchesín. ¡Ay, ay, ay! La tenía ahí el jugador de Lobos y no esperaba que le llegara ese balón. Termina quedando también, me parece. Y vamos a ver entonces cómo pinta el partido para América. Ibargüen tiene el balón buscando la suya, sigue Ibargüen. Se animó el disparo y la tiene Toño. ¡Ay, ay, ahí está el portero Toño Rodríguez quedándose con esa pelota sin problemas! Y el partido está para Lainez. Y puede ser de Lobos el tiro. ¡Aparece Marchesín! ¡Extraordinario el portero del América! La pelota la deja bien Mateus Uribe para Lainez. Puede ser Lainez, se va a animar Lainez. Sigue Lainez, no suelta Lainez. Aparece Ibargüen. ¡Centro Uribe! Vamos a ver entonces. En cortito Mateus. Para Lainez, Lainez se va a atrever, el chamaco se metió, sigue Lainez, le vuelve a quedar la pelota, todavía es para el América de atrás, tiro. Ay, 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 bueno, pues apareció nuevamente Ibargüen desde la primera parte. Henry Martín la puede hacer crecer, cayó, penalti. Vamos a dónde las tira, el disparo, gol. ¡Golazo!